Hola, banda, ¿cómo están? Soy su amigo El Boruso. Gracias por darse una vuelta en el canal. El día de hoy vamos a estrenar una sección llamada Must Play. Juegos que debiste haber jugado. Si no los conociste, conócelos y juégalos. Y si los conociste, pues revívelos y vuelve a vivir esas experiencias tan perronas. El día de hoy vamos a iniciar con el juego Parasite Eve, un juegazo y la respuesta de Square hacia Capcom con su Resident Evil. Square se introduce en el mundo del Survival Horror y la verdad es que le salió la fórmula muy buena. Ojalá y te puedes quedar para que veas un pequeño resumen de los tres juegos que salieron. Y no sé si lo sabías, pero esta saga estaba constituida, aparte de los juegos, por un libro y una película. Así que no te despegues de tu página, de tu compu, de tu cel o de tu consola o de donde sea que nos estés viendo. Quédate hasta el final, disfruta el video, disfruta los trailers y espero que te agrade. Así es que, sin más ni más, comenzamos con el primer Must Play Parasite Eve. Corría el año de 1998, específicamente era un 29 de marzo, cuando en Japón se lanzó el primer Parasite Eve para la consola PlayStation 1 de Sony. 3 meses después lo tuvimos lanzado aquí en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos. A México nos llegó de rebote y gracias a la piratería, siendo sinceros, pero por lo menos nos llegó. En Europa no fue lanzada esta joya, motivo no lo sé. El juego tiene lugar durante 6 días en Nueva York. En 1997, el incidente empieza el 24 de diciembre y termina el 30 específicamente. En este juego tomas el rol de Aya Prea, una novata de policía de Nueva York de 25 años que está asistiendo a una presentación de ópera en el Carnegie Hall de Nueva York durante Nochebuena, cuando repentinamente, en el momento en que la actriz principal comienza su aria, casi todas las personas en el teatro estallan en llamas. Aya, el hombre que la acompaña y una actriz en escena son las únicas personas en el edificio entero que quedan ilesas. Por otro lado, Aya se enfrenta a la actriz Melissa Pierce, que lucha contra ella con unos extraños poderes, y antes de desaparecer tras el escenario, Pierce menciona enigmáticamente que las mitocondrias en las células de Aya necesitan más tiempo para desarrollarse. En la última habitación de la parte trasera del teatro, Aya se encuentra con Pierce tocando el piano, quien súbitamente muta en una especie de monstruo flotante. Pierce declara en ese momento que ella ya no es más Melissa Pierce, sino Eve, un ser infernal con un solo objetivo: liberar a todas las mitocondrias existentes. Y así es como inicia Parasite Eve 1, y tú te envuelves en un mundo de survival horror, estilo RPG y un poco de emociones raras. La verdad es un juego muy recomendable y aquí les dejo el avance para que, si no lo has visto y no lo has jugado, te enamores de él, te den ganas de jugarlo y lo juegues. ¿Verdad que se ve genial el Parasite Eve? Bueno, pues debido al éxito de este juego, Square decidió desarrollar Parasite Eve 2. Este juego fue desarrollado también para la consola de Sony, PlayStation, y fue puesto a la vuelta en Japón el 16 de diciembre de 1999, en América del Norte el 12 de enero del 2000, y en esta ocasión llegó a Europa el 25 de agosto del 2000, con la pequeña gran ventaja
de que el juego fue traducido a los idiomas de toda Europa, obviamente incluido el español, pero como solía ser en aquellos tiempos, a México nos llegó solamente la versión americana. En esta segunda parte volvemos a tomar el rol principal de Aya Purea, la protagonista original del juego. Ahora, 3 años después del incidente en Nueva York, es un agente del FBI que forma parte de una división especial llamada MIST, Equipo de Investigación y Supresión Mitocondrial, por sus siglas en inglés, el cual es enviado a una misión urgente en el centro de Los Ángeles, donde ha habido informes de NMCs. En el primer capítulo del juego, pone a Aya en la posición de la investigación de la Torre Acrópolis, donde encuentra un equipo completo SWAT sacrificados y una infestación de NMCs. Ella pronto descubre que el NMC puede tomar forma humana y finalmente encuentra un tipo diferente de criatura, un humanoide artificial neomitocondrial creature, un ANMC por sus siglas en inglés, el tipo de golem conocido como número 9. Ella se encuentra con este NMC 3 veces, el golem número 9 destruye la torre Acrópolis, pero Aya, junto con su compañero Rupert, que ya estaba antes de que ella llegara al lugar, logran escapar en un helicóptero de la policía, y así empieza Parasite Eve 2. Desafortunadamente, la franquicia después de Parasite Eve 2 entró en una congeladora, y no fue hasta el año 2008 en que Square anunció Parasite Eve 3, esto para teléfonos celulares, pero debido a las críticas de los fans, su desarrollo se trasladó para la consola PlayStation Portátil. Esta tercera parte fue titulada finalmente The Third Birthday, debido a la no renovación de la licencia Parasite Eve. Apareció en Japón el 22 de diciembre del 2010, en América del Norte el 29 de marzo del 2011 y en Europa el 1 de abril del 2011. Cabe aclarar que la licencia de Parasite Eve no fue renovada, por ende tuvieron que cambiar el nombre al juego. Es Nochebuena, está nevando, estamos en Manhattan, en el año 2012, y de repente sale de la Tierra una súbita oleada de criaturas desconocidas, matando a cientos de personas y destruyendo edificios durante estos hechos. Se le dio el nombre de Babels. Estas raíces, similares a las de las plantas, traen consigo una forma de vida que atacaban y aparentemente consumían a humanos, a las que se les nombró Twisted. Un año después del ataque, se crea un equipo de investigación conocido como el CTI, Investigation Anti-Twisted en inglés. Uno de los miembros es Aya Purea, que apareció vestida de boda y empapada en sangre frente a la Catedral de San Patricio, en el año 2010. Poco antes de la aparición de los Babels y los Twisted, el Dr. Hyde, jefe del CTI, encontró a Aya totalmente en un estado de amnesia. Tras cuidar de Aya, el CTI descubrió que ella era capaz de transferir su alma de un cuerpo a otro y se le llamó el Overdrive a esta habilidad. Bohr y su equipo pretendían utilizar esta habilidad única de Aya para viajar a través del tiempo e impedir el desastre. Construyeron una máquina llamada Sistema de Overdrive, que utilizaba la habilidad de Aya y puede enviarla al pasado para poseer a la psyche de otra persona y por lo tanto sus acciones. Después de su primera misión, Aya recupera fragmentos de su memoria, en los cuales recuerda que tiene una hermana llamada Eve Brea y que estaba comprometida con Karen Madrigan, quien destruyó la sede central del CTI y el dispositivo de Overdrive. Aya se reúne con Kunimiko, quien la respalda mientras ella sigue combatiendo en el presente para resolver todo el misterio tras la aparición de Babel, los Twisted y los Twisted con forma humana, apodados por Maeda como los High Ones. Y para los que no lo sabían como yo, Parasite Eve es una novela escrita por Hideaki Senna, publicada en 1995 y en la cual se basaron para hacer los juegos. Y también hay una pequeña película de Parasite Eve de 1997,
la cual puedes encontrar en un link de YouTube o tal vez si la quieres comprar, búscala en Amazon o en Mercado Libre. La película se ve buena, obviamente tienes que estar abierto a los efectos de la época, pero la trama está pasable. Búscala, te dejo el link aquí en los comentarios y ojalá te agrade. Y bien, banda, pues esto es todo. Parasite Eve, una saga, un libro, una película, una mezcla de survival of horror con RPG, un toque gráfico de Resident Evil, una respuesta de Square hacia Capcom, un buen intento, un mal intento, no lo sé, la respuesta es tuya. Juégalos, búscalos, considéralos, recuerda que es un juego que tú debes jugar. Muchas gracias por todo, por estar aquí. Yo me despido sin antes pedirles por favor que se suscriban al canal, que me dejen un comentario, un saludo de qué juego quieres que sea el must play de la próxima ocasión. Y tal vez, si es posible, te voy a invitar a que te suscribas a mis redes sociales. Nos busques en Spotify como Guaruso Gaming, en Facebook como Guaruso Gaming y en YouTube, pues obviamente estás por aquí. Déjanos un saludito y por favor, compártenos. Muchas gracias. Soy su amigo El Guaruso, que les dice: nunca dejes de jugar, aunque sea, juégate tu vida en un volado, pero nunca dejes de jugar. Gracias y nos vemos.